Perdón, perdón, estaba en micrófono apagado. Pero les decía que muchas gracias a todas las personas que se han conectado estas últimas 4 semanas a las fiestas tradicionales. Ha sido para nosotros todo un honor tenerlos a ustedes compartiendo con nosotros en nuestras entrevistas, en nuestros programas para los niños. Y bueno, sin más preámbulos. Hola Mario, Hola ¿cómo vas? Casas. Hola Casas, bien, gracias y muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y bienvenidos a esta nueva edición de Fiestas Tradicionales y a esta transmisión. Hoy nos acompañará y tengo el enorme placer de introducirles a un actor de cine, teatro y televisión con más de 20 años de experiencia en el campo de la interpretación, galardonado con diferentes premios tanto a nivel nacional e internacional, dejando una impresión en su público y en la crítica, con la que poco a poco se viene consolidando como uno de los actores y uno de los mejores actores de nuestro país y de América Latina. Hoy me complace saludar y tengo el placer de introducir a Andrés Parra, el actor de los actores. Vaya, vaya. Andrés, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hola, papi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contento, muy, muy emocionado y muy honrado. Y bueno, y muchas gracias por esa presentación tan bonita. No, gracias a ti, nos alegra mucho tenerte. Andrés, bueno, comencemos desde tus raíces. Pues eres caleño, naciste en Cali, pero ¿cómo terminaste en Bogotá? No, porque es que la nacida en Cali es una mini farsa. En realidad, yo nací por accidente en Cali, pero en Cali estuve 3 días nomás. O sea, yo soy rolo realmente. Eso fue porque mis papás se fueron a un puente y no contaban con mi astucia y yo me salí en Cali. Pero no, todos somos de Bogotá realmente. No tenemos, pues no es que mi abuela fuera caleña o no. ¿Y toda tu familia es de Bogotá? Sí. Todos son mis Más amigos. rolo, más rolo que la rinitis. Absolutamente, sí, de caleño. Pero nací allá, entonces soy caleño, obviamente. ¿Y desde pequeño siempre quisiste ser actor o cómo surgió ese deseo por la actuación? Surgió, fíjese lo chévere, surgió en la capilla del colegio, justamente, ahí pasó. Lo mío fue una epifanía, se dice eso. Yo era un niño muy malo para los deportes. Y entonces yo en el recreo lo que hacía era que me sentaba en las bancas de las canchas de fútbol a hablar, o caminaba por ahí o tal. Y un día llovió y con el clan que yo me movía, decidimos, como no podíamos sentarnos en la banca, nos fuimos para la iglesia, a la capilla. Y yo fui a abrir la puerta, fue así como lo voy a contar, yo fui a abrir la puerta. Y al mismo tiempo desde adentro la abrieron hacia afuera y era un man de 11, yo creo, o de décimo. Yo estaría en primaria, primero ¿Cuántos de años primaria, tenías? por ahí 8 años. Yo era un niñito. Y salió ese man y nos regañó. Estamos en ensayo, no sé qué, de teatro, ¿verdad? Y disfrazado y todo. Y yo dije, y yo creo que yo ese día descubrí que uno se podía disfrazar. Y en el campestre uno podía entrar a la electiva de teatro hasta bachillerato. Y toda mi primaria yo ansiando llegar a teatro, a teatro, a teatro, a teatro. Y cuando entré a primero a bachillerato, tin, de una, me metí a teatro y ahí empezó el problema. Pero fue ahí, en la capilla del campestre, fue la embarrada para mí, porque ahí fue que yo descubrí uno tan joven lo que uno quiere hacer en la vida es chévere, pero también es complicado, porque usted también empieza a pelear un poco con las materias que usted sabe que. ¿Me entiendes? Yo decía, si yo quiero ser ese actor, yo.
Me ha pasado. Es un arma a doble filo tener esa claridad. Totalmente. Y es aquel niño de 8 años que entró esa vez a la capilla, ¿se imaginaba que iba a llegar al éxito que ha llegado? No, papi, no, 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 nada, no, o sea, no, 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 jamás, jamás. Yo he pasado como por etapas. Primero era como mi sueño era que Patricia me recibiera en el grupo, por ejemplo. Eso era como mi sueño en ese momento. Eso era, para mí era lo máximo. Pero yo nunca me imaginé ni hacer cine, ni hacer televisión. Siempre pensé que mi lugar iba a ser el teatro y ya. ¿Y cuántas obras alcanzaste a hacer en el colegio? Y bueno, en general, ¿cuántas obras has hecho de teatro? Papi, yo no sé, yo por ahí, yo creo que unas 20 por ahí, pero sobre todo en el colegio hice muchas. Es que con Patricia hacíamos 2 obras al año y yo hice teatro desde primero de bachillerato, que primero de bachillerato lo hice 2 veces y en noveno me fui, pero seguí en el grupo de teatro. Entonces, claro, yo, porque yo en el campestre estuve de kinder inferior a noveno. Yo casi que soy del campestre, pues. Sí. Gimnasiano totalmente. ¿Y Yo cómo fue ese creo. paso por el colegio? ¿Cómo lo recuerdas? Mire, yo la verdad, lo que más recuerdo es eso, o sea, mi conexión con el teatro, o sea, yo no sé si todavía el campestre tenga electivas y si todavía ustedes tengan la posibilidad de hacer esas clases extracurriculares, pues. Todavía. Todavía, bueno. Para mí fue como lo que le digo, lo que yo más le agradezco al colegio es haberme brindado esa posibilidad, ¿eh? Si en el colegio no hubiera habido teatro o no hubiera habido electiva, seguramente yo no, pues no, no, nunca me hubiera, no sé, pero la recuerdo, yo fui muy feliz en el campestre, la verdad, yo, curiosamente, fíjese, en esta profesión que uno conoce tanta, tanta gente, mis amigos, amigos del alma siguen siendo los del colegio, yo no. Son cinco manes con los que yo ando para arriba y para abajo y son los amigos del colegio, las profesoras, las fiestas tradicionales, la becerrada. Yo sobre todo recuerdo es como eso, no, no, no Sí, álgebra sí, sí. ni eso, de eso sí no me quiero acordar. Nadie, nadie, Andrés. Y bueno, y de lo que recuerdas de ese paso por el colegio que me estabas contando, ¿cómo interpretarías tú un estudiante del gimnasio campestre? ¿Cómo sería tu actuación de un gimnasiano? Si te tocara hacer un papel ya mismo de un gimnasiano, ¿cómo lo actuarías? No, pues los gimnasianos yo creo que habría que hacer un mancito muy rolo, porque somos muy rolos, muy, muy rolos. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo Como harías? el de, A ver, así un sería papel más bien improvisado. como el de la suegra, ese que hablaba así, que le decía Martuchis, ve, pero venga, Martuchis, le digo la vaina, yo siempre he pensado que hablamos así un poco los del campestre, somos muy políticamente correctos, demasiado, ¿vale? Muy rolos, Andrés, he invitado como los del a uno de moderno. los señores de once, sí, he invitado a uno de los señores de once, Antonio Ordóñez. Antonio nos acompaña. Don Antonio. ¿Qué dices, Andrés? ¿Cómo vamos? Hola, papi, ¿cómo Hola estás? Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Mario, ¿y tú? Bien, todo bien. Bueno, Andrés, me dicen acá que Antonio es la crema y nata del gimnasio campestre, ¿o ¿Verdad? no, Condi? Es el perfecto así, Bien. el gimnasiano así fláquete. Pues me identifico bastante con lo El que estaba perfecto para interpretarlo. diciendo. Me conocen como Juan Piz González, mis profesores me dicen Juan Piz González. Ahí está, perfecto. No estoy pintado, como tú dirías. Nada, fanático del colegio. Pues te cuento, así a ver tú qué opinas. Yo me eché 11 el año pasado y en este momento lo estoy repitiendo y me gradúo Bien. ahorita en una semana. Dos Hermoso. onces y un grado, imagínate. Excelente, me parece. Es de mi club. Y entonces estamos ahí, Bueno, mira, perfecto. el grado por Rappi. Sí, no, no, es que así toca. Servientrega es lo que toca. Ese es el castigo divino por haberse echado el año. Claro, toca eso. Menos mal la vida para mí. Ay, qué ¿Cómo risa. Andrés, cómo actuarías Andrés tú Ordóñez? Ah, Condi, ¿cómo lo interpretarías? ¿Yo, Ordóñez? Un papel. Sí, un papel, ¿cómo actuarías tú? Si van a hacer una novela de gimnasio campestre y Ordóñez es el protagonista, ¿cómo actuarías tú a ese protagonista? No, pero me toca oír bien a Ordóñez, hermano. ¿Cómo me va a tirar así al agua? Me toca ver a A Juan ver. Piso González. Hay que ponerle el saquito aquí al muchacho.
Lo tenía por ahí, pero me dijeron que era muy gomelo y que tocaba bajarle un poco a la tónica. Sí, ay, qué risa. A ver, no, pues. Andrés, pero. 2-11, gimnasia 9 por vida, me pasé de los nogales, entonces aún más gomelo. Ah, no, y... es que viene de la gomelería absoluta. Es que usted está. Bueno, usted estaba condenado. Sí, no, yo estoy ahí fregado. Condenado. Sí, no, tenaz. A ver, ¿qué se te ocurre ahí para imitar a todos nosotros los gimnasianos actuales gomelos? No, pues todos los gimnasianos hablan así, como hablan todos ustedes todo el tiempo. Oiga, venga, venga Ramírez, usted trabajó al fin, lo que pasa es que ya no me sé el argot. Pero así serían, ellos hablan como así, como, oiga, venga, y entonces tenemos que ir donde estas viejas a ver qué nos dice. algo así, papi, sería la cosa. No. Perfectamente imitado, me siento. Pero Andrés, tú nunca has sido gomelo, o cómo lo has podido manejar, o si has sido gomelo en tus papeles, o cómo has podido manejar eso en la actuación. Hice a un gomelo, pero yo creo que yo no, mis hermanos eran más gomelos. Yo creo que yo saqué otro hablado, pero no sé por qué, yo creo que yo me dañé ya después. De pronto en el campestre sí tenía el cantadito, pero no, fíjese que mis amigos del colegio, la mayoría no son así tan gomelos, ya no lo son, son como más, oiga, ¿qué más, hermano? Y entonces, ¿por qué estás no sé qué con no sé quién? Nosotros no, pero yo no sueno gomelo, ¿qué? ¿Normal? ¿Sueno como un man normal? Sí. ¿Sí? Pues entre nosotros no sabemos lo que es normal, porque nos escuchamos entre gomelos, entonces para nosotros es normal. Entre gomelos, entonces no nos damos cuenta de cómo hablamos. Andrés, ¿cuál sería tu papel soñado? ¿Cuál sería un papel que todavía no has interpretado, pero que quieres interpretar? No, hermano, esa es una pregunta muy bacana. Me la han hecho ya y no tengo ni idea, hermano. Fíjese que yo escogí una línea de personajes. A mí me gusta que mis personajes incomoden, molesten, perturben, y trato de seguir esa línea, pero que yo tenga así que yo diga, a mí cómo me gustaría ser de no sé qué, no tengo como, fíjese que no, es raro, ¿no? Porque yo creo que los actores, la mayoría sí deben tener ahí su... Pero yo no, man. Qué triste. Andrés, y bueno, lamentablemente había un estudiante del colegio que se llama Nicolás Giraldo, que es de séptimo, que no nos pudo acompañar, pero que hace parte del grupo de actuación, en que inclusive también hizo parte del grupo de Miss y el Chubre de Navidad del año pasado y fue el protagonista de ese grupo. Pero él sí le quiere mandar unas preguntas. Él te pregunta... tenía unos compromisos que no podía desatender, pero te quería preguntar cómo comienza la construcción de un personaje. Mira, no, normalmente se van a burlar de mí. Lo primero que yo hago es, si es un personaje de la imaginación, o sea, un personaje de la ficción, con la poca información que tengo, trato de encontrar el signo zodiacal de ese personaje lo más rápido posible. Y si es un personaje histórico o que existió, de una vez me voy a ver qué signo zodiacal es. Es lo primero que hago, parto de ahí. Y de ahí para allá lo que hago es, yo tengo unos cuadernos donde trato de anotar toda la información posible que se me ocurre o que investigo sobre los personajes. Y ese es el punto de partida. Hay mucho trabajo de mesa, sentado. Según tú, entonces, ¿cuáles serían las bases para una buena interpretación? Para mí, las bases de una buena interpretación, sin duda alguna, para mí es el andamiaje. O sea, ¿cómo le explico esto? Lo que usted ve en una película de un actor, digamos, usted, pongámonos con una película así... últimamente de moda, por ejemplo el Joker de Joaquín Phoenix, lo que usted ve en la película es la punta del iceberg.
el verdadero trabajo del actor y sobre lo que se sostiene un trabajo es el andamiaje que hay debajo, que es eso, la investigación. Eso el espectador nunca lo ve, que son la cantidad de preguntas que usted le haya podido alcanzar a hacer a su personaje. Infinidad de preguntas tiene que haberle hecho y tiene que usted tener las respuestas. Yo diría que ahí es donde se sustenta, en el trabajo, o sea, en el estudio. Si usted hace un personaje en general, va a quedar muy parecido al otro. Hay que ir al detalle, y ese es el iceberg, eso es lo que está de ahí para abajo, que es lo que uno no ve. Andrés, no sé si te pueda preguntar, no sé si tu agente apruebe esta pregunta, pero ¿nos puedes contar algo de tu nueva serie del Presidente? Que vi hace poco que va a salir en Amazon Prime, a ver si nos puedes contar algo al respecto. No, no es mucho lo que les puedo contar, pero pues digamos que sí les puedo contar como lo importante. Se estrena el 5 de junio. Es una serie inspirada en el escándalo de la FIFA. Cuando hicieron esa redada en Zurich que metieron hijo de madre a la guandoca a medio Conmebol. Habla particularmente de un personaje cuya historia es muy especial, que es la de Sergio Jadue, que fue el presidente de la Federación Chilena de Fútbol. Tuvo un ascenso rapidísimo de dirigir un club de segunda división a convertirse en el presidente de la ANFP y está metido en este escándalo, y eso es básicamente la serie. Yo estoy muy contento porque es mi primer proyecto con Amazon, es un proyecto nativo de Amazon, solo se va a estrenar por Amazon, obviamente, y lo otro que es muy bacano es que es un estreno mundial, o sea, la van a mandar en más de 200 países, entonces, y yo creo que es un tema muy vendedor, o sea, el fútbol y la corrupción en el fútbol, entonces eso es una experiencia muy chévere, la rodamos el año pasado, y se estrena ya en nada, la otra semana, el 5 de junio. Buenísimo. Eso bueno, gracias ahí por la información. Ahí la estaremos viendo, estoy seguro, todos los gimnasianos orgullosos del fútbol. Por favor, métanse, paguen su mes de Prime. Claro. No, Andrés, yo te tengo que dejar porque tienes otros invitados por ahí, pero fue un honor hablar contigo y sigue ahí tu gran trabajo. Muchas gracias por la invitación y te mando. No puedo decir grosería, pero... Te me cuidas. Nos vemos. Te me cuidas. Rela. Vale. Bueno, Andrés, y también ahí está la crema innata del gimnasio campestre para cuando tengas que hacer un papel de gomelo. Ahí, ese es el que tienes que buscar. Es el para que te ayude a hacer ese papel de gomelo. Al pelo. Ese es. Y Andrés, también he invitado a otro de los señores de Once, es Felipe Sierra. Felipe nos acompaña. Hola, Andrés. Hola, papi. ¿Cómo estás, hijo? Bien, acá, bien entretenido con esas historias y ese acento. Aquí encerrado, diga. Aquí encerrado, sí, también. Bueno, Andrés, entro a Felipe porque me cuentan que está buscando trabajo en una emisora y te quería preguntar sobre eso. ¿Sobre la emisora? Pues, a ver, a mí Mario me estaba contando que tú en tus años de... Estaba buscando trabajo. Mario me contaba que tú en tus años de adolescente tuviste una emisora con tus amigos que se llamaba La Picota Estéreo. Ay, sí, huevo, sí. No sé dónde sacaron esa información porque estuve buscando y difícil encontrar. Están demasiado dateados. Pero quería preguntarte... Equipo de investigación y periodístico. No, y pues quería preguntarte entonces ahí, pues a ver, primero que todo, ese nombre, ¿de dónde salió? ¿Por qué La Picota? Ese nombre se lo puso Suescún. Nosotros teníamos la emisora disque en la casa de Suescún. Ahora, la emisora, le voy a aclarar algo, ¿no? La emisora... solo la podíamos oír nosotros dos. Por ningún lado. Y eso era un distrae, porque, o sea, bueno, eso era mucho el desocupe. Nos sentábamos ahí en un escritorio y poníamos canciones y recibíamos llamadas, pero todo era de mentira, o sea, todo era...
y él le puso Radio Picota, pero yo no sé por qué le puso ese nombre, Radio Picota Estéreo. Y Radio Picota emitía como dos veces a la semana. Yo dos veces a la semana me iba en el bus de él, y creo que éramos él y yo, o de pronto había otro, Martínez de pronto estaba metido ahí. Y Radio Picota Estéreo, no sé qué, y vamos a oír esta canción de, no sé, de Guns N' Roses, ¿tá? Y póngale ojo, y la poníamos, y nos quedamos ahí con unas huevas oyendo la canción. Ahí todo. Pelotas ahí, listo, estábamos oyendo November Rain de Guns N' Roses, éxito, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿verdad? Eduardo, cuéntanos, noticias. Y entonces él echaba noticias, y ahí podíamos durar horas. Una hora, dos horas. Apenas para la cuarentena, ahorita sería perfecto. Pero nunca pudieron transmitirlo en vivo. ¿Qué íbamos a transmitir nada? ¿En dónde? Si ahí no había internet, ahí no había nada. ¿Qué transmitir qué? Bueno, ¿y nada? ¿En el colegio existía Briqueta para ese entonces? ¿Ya existía Briqueta? Uy, se me ha olvidado ese nombre, man. Existía Briqueta Estéreo, pero nunca transmitimos por Briqueta Estéreo. Nunca transmitieron. Pero no. ¿Formaste parte de algún programa allá en Briqueta? No, tampoco. Alguna vez tal vez me invitaron a promocionar las obras de teatro y eso, pero yo no tuve nada que ver con ¿cómo era que se llamaba? Briqueta. Briqueta, Briqueta. No, Briqueta, no. O sea, no, eso salió ya después en la universidad. No, o sea, ya había Briqueta estando yo en el colegio, pero yo no, nunca, o sea, yo no era parte de la emisora, no. Ah, era oyente de Briqueta, más bien. Ah, bueno, sí. También te quería preguntar de música, entonces ahí hablabas un poquito de Guns N' Roses. ¿Qué música les gustaba? ¿Qué ponían en Picota Estéreo? Picota poníamos Guns N' Roses, poníamos música para planchar, poníamos rock en español. sí, lo que uno oía en el bus. No, pero entonces de todo. Era, o sea, no había un crossover, éramos una emisora crossover de cassette. De cassette, claro. Con el lapicito, ri. Y sí, éramos una emisora crossover. Yo creo que no poníamos ni merengue ni salsa, sino, pero sí rock en español y rock en inglés. Yo creo que ese era nuestro. Y yo creo que ahí no existía el pop todavía tampoco. Shakira ya había salido, yo no sé. No me acuerdo. Yo tampoco. ¿Y los cassettes? ¿Cómo hacían los cassettes? ¿Esos para grabarlos o cómo? ¿Y cómo los cargaban? ¿O cómo era eso? No, como Eduardo tenía ahí en la casa su equipo de sonido, su vaina ahí con sus cassettes, sus canciones, ahí nada, me enchuflábamos el cassette. Con todos los juguetes de... Y ahí lo oíamos, y teníamos un micrófono que no tenía cable, obviamente. Y ahí hablábamos, weón, y ahí estábamos, y bienvenido. Y teníamos un teléfono, qué risa, teníamos un teléfono. Okay. Sin cable tampoco, un teléfono, y entonces una llamada y contestábamos, aló, sí, ¿de dónde nos llama? Claro que sí, ya mismo la canción trae, y le poníamos la canción que supuestamente el man nos había pedido. No, pero súper chévere. Pero entonces nunca volviste a eso de radio y de música, nunca volviste a... Mire, cuando me gradué de la escuela, que eso le va a pasar a usted cuando se gradúe de la universidad, y lo mismo a Mario Alberto, que uno no sabe qué ponerse a hacer. Un programa de Jaime Sánchez Cristo que se llamaba Los Originales. Estaban buscando reemplazo para un locutor y yo fui a hacer el casting allá, digamos. El casting era un programa al aire y fue. Con la voz de Gomelo. No, para nada, eso no era lo mío. Nunca más me llamaron. Ay, no. Yo no creo que yo sirva para hacer radio tampoco, porque me parece, con todo respeto lo digo, a mí los espacios cerrados donde uno no se puede mover mucho me causan como. A mí me gusta mucho, claro, salir de la rutina. Entonces yo no sé si yo al mes de estar en una cabina, otra vez hablar, no sé si me parece tan chévere. ¿Y la música también te apasionaba? ¿Tuviste algún momento que... La música me gustó mucho, ¿sabe dónde? Agarré un gusto por la música y por una música muy específica en la escuela. Ok. Yo tuve un gusto musical en el colegio muy raro, muy fuera de lo normal. Yo no me sabía canciones de rock, yo no me sabía, en esa época, Los Prisioneros, entonces sí. Usaba Estéreo, se volvía la gente loca. Sí, en español. Yo no quiero sonar a snob, ni a, ay no, pues perdón, pero curiosamente yo tenía, hermano, una obsesión
que creo que sí, es el resultado de imitar a un hermano mío. Mi hermano mayor, un hermano mayor mío estudiaba medicina y estudiaba oyendo música clásica. Ok. Y a mí me gustó mucho esa música. Y yo iba, y el cuadro era en el bus, estos manes cantando reggaetón, 2 horas, 1000 horas, y yo, huevón, oyendo Pavarotti así encerrado en mi... La música clásica. Era muy raro. Pero bueno, para concentrarse. No sé, entonces también me gustaba pintar, entonces pintaba con música clásica, no sé qué. Cuando entré a la escuela, me volví salsómano, así me encantó, empezó a gustar mucho la salsa, una música que es de un gran director de cine que se llama Emir Kusturica, que además es músico, ese man tiene una música que eso es un solle. Entonces me volví mucho de música como esa, como de música de actores de teatro así medio bizarra. Okay. Y hoy en día nada, soy una señora crossover, yo oigo de todo un poco, menos reggaetón. No, ese sí para nada. No, a mi país no le damos visa a los reggaetón, no tiene visa de entrada, ni de turismo ni de visita. No pueden entrar. Bueno, bien. Hasta casa bien. No pueden entrar. No, me gusta ese gusto musical. Muy chévere. Mira, Roxito, yo te digo, Roxito. Buen Roxito. Buen Roxito, tiene. Bien, me gusta. Roxito en español, tenga. Buena salsa, viejita, tenga. Bandas sonoras, tenga. Musiquita clásica ahí por detrás, tenga. ¿Ya? No necesita bueno, banda sonora. ¿De qué película? ¿Tu favorita? Sí, yo de cuál banda sonora era obsesionada, de la de Drácula, del Bram Stoker, ¿de Drácula? El de la de Coppola. Y después me obsesioné con la de Mary Shelley's Frankenstein. Y después con la del Exorcista. Pero puras de terror. Todas son de terror, sí. Me fascina esa música, porque soy requete cobarde. Entonces solo la música y nada de la película. No, la película así, como medio, así como por los laditos. Ah, bueno. ¿Y coleccionas ahorita música? ¿Tienes tu colección de, bueno, no sé, los cassettes o qué? No, fíjese que eso sí no. Tenía, amigo, párale bolas a esta triste noticia. Llore conmigo. A ver. Tenía en mi computador una colección como de 8000 canciones. Ajá. Que fui elaborando. Tuve mi etapa de melómano bacana. Ok. Y me rodeé de gente en esa época, como yo estaba estudiando teatro, de gente como muy culta en la música y la vaina, y me pasaban y yo las quemaba. Así yo repirata, ¿sí entiendes? Yo queme y meta en ese computador, queme y meta, ta, ta, ta. Parce, y me fui a Chile a rodar una serie y no me pregunté las decisiones de las mamás de uno, ¿no? Ay, sí. Y un día me llamó. Ay, Andy, para contarle que le regalé su computadora al hijo de Yasmín. Yasmín era la señora que trabajaba con mi mamá. Uy, no. Pero, un momento, pero ¿por qué se lo regalé? Ay, pues porque yo vi que usted tenía el otro, yo tenía un portátil. Entonces se lo regalé y le dije, pero espera un momento, ¿se lo regalé cuándo? No, ayer, anteayer, yo no me acuerdo, pero para decirle, pobre chino, él sin computador. Y le dije, pero usted rescató algo. Hermano, se fue ese computador con todas mis fotos. Toda mi música, claro, el chino se llevó el computador, eso fue formatearlo, lógico, se lo llevó allá a un lago, yo no sé dónde lo había llevado, se lo formatearon. 8000 canciones, brother, las perdí. Uy, no. Las perdí. No, todas. Y luego para volverse otra vez a... No, nunca pude volverlas a tener, nunca. Yo ahora tengo listas de música, pues, ahí en Spotify. Sí. Pero no tiene nada que ver con lo que yo tenía, hermano. Yo tenía una colección de música tan bacana, parce, y mi madre hermosa me la perdió. Qué lástima. Muy triste, ¿cierto? Muy triste. Muy triste, parce. Y como no, ¿cómo no me dice, venga, tengo ganas de regalarle su computador viejo al hijo de no sé qué? Yo le digo, déselo, pero Nelly, espérese. Sí, ya me llama Nelly. Yo le digo allá a Nelly. Nelly, pero espérese. Déjeme que yo llegue. Recuperó el teléfono y se lo regalamos. No, ya lo fue regalando así. Uy, no. Muy triste, papi. Pero pues nada que hacer. No, pues ahora. Las decisiones de las mamás. Imagínate, o sea, me provocó matarla, pero pues, ¿qué podemos hacer? Sí, no. Triste. Pero bueno, un placer entonces hablar contigo, conocerte. Que ojalá puedas volver a recuperar ahí si algo. Algo, papi, deséame suerte. Y bueno. Mucha suerte entonces. A ver, Mario. Un abrazo. Bueno, lo mismo. Chao.
Esto así va uno de Sierra, gracias. Bueno, y Mariecito, va uno de sí, trabajo. Es que está la tecnología aquí es perfecta, todo está minuciosamente planeado, Andrés. Maravilloso. Andrés, pero tú nos decías que no te interesó esto de la radio, pero en uno de tus trinos que publicaste hace unas horas, de los trabajos que tuviste antes de la actuación, uno de ellos fue locutor de radio para una marca de papel higiénico. ¿Cómo fue eso? Sí, no, me expresé mal. Fui o sea, hubo un tiempo en el que me salieron muchos trabajillos de locutor, pero de locutor comercial, como consigue tu papel higiénico en la tienda más cercana, 2.500 pesos el rollo, chapo, digamos. O afeítate con la nueva Gillette, más frescura, más, o sea, chapo. Eso era lo que yo hacía. Pero radio no, pero sí hacía eso, hacía voces para comerciales de radio. Creo que hice una para Gillette. Hice papel higiénico familia. No, creo. Bueno, pero salieron trabajos antes del actor. Sí, hubo trabajitos antes de poder ser actor del todo, sí, muchos trabajitos. Chisgas le llamamos nosotros. La mera chisga. Bueno, y Andrés, y ahora con todo esto de la cuarentena, porque sabemos que a ti te gusta mucho el ciclismo, una de tus cosas favoritas es la bicicleta. ¿Cómo te ha ido ahí en la bicicleta cuarentena? Pues, afortunadamente, tengo un simulador en mi casa, un rodillo para montar. Tengo un programa que se llama Swift, que es una chimba, que simula un montón de sitios y uno puede montar en grupo, con gente. Tengo mi buena listica de música. De pronto pongo una peliculita y es lo que me ha salvado la vida. No he salido a montar, ni siquiera ahora que se puede montar, que dicen que a un kilómetro y tal. En la actividad física. Me parece muy responsable salir a montar en este momento. Entonces, no, pues en el rodillo, muy juicioso, todos los días monto, por lo menos una hora y cuarto. Y esperando a ver cuándo logramos ya volver a salir y ser libres. Sí, ojalá que pronto. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que más te gusta de montar en bicicleta? ¿Qué es eso que te atrae al ciclismo? Mira, primero que todo, que me da la posibilidad de comer un poco más de lo normal, porque a mí me gusta mucho comer, y no deja que me meta una engordada salvaje. Y yo creo que es algo que está muy relacionado a la endorfina. Lo que produce el cerebro después del cansancio me genera un placer y una tranquilidad y una estabilidad que atesoro un montón. ¿Y eso no lo encuentras en otros deportes? No lo encontré. ¿Nunca lo has encontrado? No, en ningún otro deporte. O sea, yo encontré mi deporte a los 40 años y es el ciclismo. Aunque ahora que se me metió en la cabeza volverme triatleta, estoy encontrando, digamos, algo muy similar en la natación y en el trote, que eso sí obviamente no pude volver a hacer. Pero ni cuando jugué tenis, porque tuve mi etapa de tenista y de nadador. No, la bicicleta a mí me, no sé, creo que la libertad, el salir, la adrenalina, el riesgo también que tiene ese deporte. Es un deporte que puedes practicar solo, no necesitas armar un grupo de 11 personas para poder ir a jugar. Entonces yo le veo muchas cosas muy chéveres y es un deporte que le enseña a usted a desarrollar tolerancia al sufrimiento, y eso es muy chévere, a mí me gusta eso mucho. Ahí hay una vaina como, ¿cómo se dice eso? Como de masoquista, porque no es un deporte placentero, se sufre mucho, siempre. Bueno, y Andrés, cambiando un poco de tema y volviendo otra vez a la actuación, me ha surgido una duda siempre que te he podido ver en televisión, bueno, que han sido pocas las oportunidades porque, bueno, son novelas que no habían sido para mi edad solo hace un poco tiempo, pero aún así siempre tienes un acento distinto. En Pablo Escobar, pues un acento prácticamente paisa, y ahora que sale esta de Jaduela, el presidente en Amazon, pues vas a tener un acento chileno. O sea, ¿cómo una persona puede ser, voy a usar una frase, una máquina de acentos? Bueno, papi, lo voy a explicar. Yo creo que yo, a mí desde chiquito me gustaron mucho los acentos, como
hablar distinto, imitar acentos y eso. Entonces yo creo que yo de entrada tengo como un oído para eso. Pero además yo no lo hago solo. O sea, yo tengo una coach de voz aquí en Bogotá que se llama Magda Niño. Yo trabajo con ella desde lo de Chávez. Magda es una maestra de voz muy áspera porque yo le mando a Magda los videos de los personajes y Magda tiene la capacidad de saber exactamente esa persona dónde habla, en qué resonador es el que utiliza para hablar. Entonces trabajo con ella un tiempo, encontramos el resonador, lo desarrollamos, colocamos la voz en el sitio y después también cuento a veces con la suerte, por ejemplo, en el caso del presidente, tuve la suerte de tener una coach en Chile muy buena, que es Loreto Ayala. Trabajamos con ella como un mes. Y yo en ese trabajo investigativo también antes, digamos, me siento a oír mucho el acento. Entonces, realmente es un tema de trabajo. Yo creo que si yo le digo a usted, Mario, venga, necesito que imite a un venezolano y usted se sienta juicioso todos los días y lo oye y practica, y le pongo un coach y usted termina hablando venezolano, seguro. Pero hay que hacer el trabajo. Pero también ha sido, bueno, talento. Claro, pero también ha sido prácticamente talento. ¿Cómo se puede también llegar a la actuación a eso, a combinar el talento con la preparación? Yo creo que el talento, amigo, el talento es como las mechas de los voladores. Eso se acaba muy rápido, eso se agota muy rápido. Yo creo que si uno tiene un talento en la vida para algo, tiene la obligación de trabajar profundamente para el bien de ese talento. El talento solo se acaba. Lo que es una gran irresponsabilidad es nacer con un don, nacer con un talento, no escucharlo, no seguirle y no trabajarlo. Pero yo creo que la gente que es muy talentosa en algo y no lo trabaja, se apaga pronto. Entonces yo siempre le echo la culpa al trabajo. Andrés, ¿y cuál ha sido ese papel que más te ha gustado interpretar? Uy, amigo, esa es una pregunta. Yo le voy a ser muy sincero a usted. Yo fui muy feliz haciendo a Chávez. Independientemente de todo, y es una respuesta políticamente súper incorrecta y todo, pero lo que yo me divertí y lo que yo aprendí y lo que yo entendí y lo que yo me lo gocé, ese es un gran personaje. Yo creo que ese es el personaje más contundente que yo he hecho. Curiosamente, en el que ¿y más... ¿Cuál sigue? ¿Ah? Y bueno, perdón, te interrumpo. ¿Cuál sigue después de Chávez? ¿Qué otro personaje te gustaría interpretar? ¿De los que ya hice que me haya gustado o para hacer? Para hacer, de los que todavía quedan. No, es que no. Digamos, en esa línea, en un momento dado, me habían ofrecido Franco, el dictador español. Ah, me parecería un súper personaje para hacer. En esa línea así política, ¿no? Es que a mí esos personajes me gustan mucho, ¿no? Esos personajes, a mí los políticos me generan una... Los políticos así, ¿no? Los políticos complejos. Franco sería un personaje bacano porque además tiene una tonalidad muy especial. Franco sería muy chévere. En esa línea. Bueno, igual el que te catapultó fue Pablo Escobar en El Patrón del Mal. ¿Cómo fue todo ese proceso de preparación para hacer, y en mi opinión, y creo que los colombianos también lo piensan así, para ser el mejor Pablo Escobar que haya visto la televisión colombiana? ¡Wow! Tan bello. Papi, no, el mismo método de todos. Yo agarré ese personaje y lo que hice fue una investigación que tuvo que ser muy rápida porque teníamos muy poco tiempo, había 2 meses para preparar ese personaje nada más. Y ya el acento paisa yo lo tenía porque había hecho un personaje paisa en el libre, en la escuela, en una obra de teatro que se llamaba En la diestra de Dios Padre. Entonces por ese lado yo ya estaba, tenía que concentrarme en la voz, el timbre no sé por qué, lo encontré muy rápido, era un...
era un hablado más similar a mí, la cadencia, la armonía, y bueno, y tenía un par de monstruos de directores al lado, y teníamos un equipo de trabajo espectacular. Es que esa serie le echamos el hombro entre todos y salió un Pablo Escobar, pues, que la gente recuerda mucho, pero yo ahí también lo desmitifico un poco, porque siento que también yo tuve la suerte de ser el primer Pablo Escobar. Entonces, el que pega primero, ya ese gana. Entonces, yo creo que también un poco por eso pasa eso. El personaje se instaló en el imaginario y ya es muy difícil que la gente se trague otro Escobar, ¿no? Pero un rodaje muy duro, muy duro, muy difícil. Yo no es un proyecto que yo recuerde con especial cariño, no. Fue muy rudo de hacer, muy difícil. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué, Andrés? Papi, porque en esta profesión, no sé si usted lo sabe, nosotros los actores en Colombia trabajamos de lunes a sábado. El único día que tenemos libre es el domingo. Y no los festivos. Eso ha venido cambiando con unas leyes que han ido haciendo, pero en esa época solo teníamos libre el día domingo. Los actores, cuando no tenemos un contrato que nos proteja, un manager que nos ayude, no tenemos límite de horas de trabajo. Entonces, a veces trabajamos mínimo, se trabajan 12 horas al día, pero usted puede un día hacer 20, 18, 16, 15 horas de... La carga de trabajo fue muy, muy fuerte porque el proyecto se salió de madre la primera semana. Entonces, el domingo se convirtió en el día de viajar. Ya casi que ni descansábamos los domingos. Entonces, el agotamiento físico y mental y emocional es muy fuerte, porque yo tenía que mamarme 2 horas de maquillaje diarias. Rodábamos en Medellín, en Los Llanos, en Bogotá, frío, calor, humedad, yo con peluca, o sea, un proyecto y un caos adentro absurdo. Todo el mundo peleaba con todo el mundo, había caos, esto era un caos, esto fue un caos. Entonces, fue muy duro por eso, era muy difícil. Y usted ahora imagínese ese ritmo 10 meses sin parar. De 10 meses trabajando de lunes a sábado, 12, sí, 13, 14, 15, 16 horas a full, papa, y repita escenas, y repite, y coja, y subas en un avión, y grabe en otro sitio, y montes en un bus, y devuélvase sin un lugar donde estar, sin un lugar donde descansar, sentándonos donde hubiera. La profesión se ha ido dignificando con el tiempo, pero era muy rudo, parecíamos un circo. Un circo pobre, pues. Sí, claro. Sí. Andrés, y bueno, ¿cuáles serían, por decirlo así, los 5 centavos para el peso que le faltarían a la vida, pero sobre todo a la carrera de Andrés Parra? No, a mí me sobran millones de dólares, papi. A mí me ha ido mucho mejor de lo que yo alguna vez me soñé. Yo no estoy sino agradecido. A mí no me falta... No, yo, no, qué rico poder contestarle así, sí o no. Yo estoy en deuda con la vida, hermano. Yo jamás me imaginé todo lo que ha pasado. Jamás. Y un poco, Andrés, en la línea anterior, te quería preguntar, ya para terminar y pasar a las preguntas que nos están haciendo a través de el chat. Tengo quería miedo. Hacer es una pregunta también en la misma línea de la gratitud. El Gimnasio Campestre, junto con la Fundación Gratitud, estamos adelantando una campaña donde podemos recopilar historias donde la gente cuente algo positivo de la cuarentena. Te quería preguntar sobre eso. En estos días, ¿qué agradecerías y qué tienes que agradecer? Mire, soy un privilegiado. Agradezco estar encerrado con la gente que tengo que estar encerrado, con mi esposa, con mis 2 hijos. Agradezco que aquí no hace falta un plato de comida.
agradezco que aquí estamos sanos, los cuatro, estamos bien. Agradezco que mis papás, que son población de altísimo riesgo, están bien, siguen bien, espero que sigan bien. Agradezco muchísimo haberme acostumbrado al desempleo y que esta cuarentena al final, pues de alguna manera no ha alterado mi cotidianidad, porque mi cotidianidad un poco es esta también, estar encerrado esperando a ver cuándo me vuelven a llamar para volver a trabajar. Estoy acostumbrado a quedarme sin trabajo por muchos meses. Entonces, no tengo sino agradecimiento. Agradezco, pero sobre todo eso, agradezco que aquí tenemos hambre y hay un plato de comida, y eso yo creo que es lo más valioso en este momento. De acuerdo totalmente, Andrés, somos muy privilegiados en esta situación. Y ahora vamos a pasar entonces a unas preguntas que nos trae la audiencia que hasta ahora se conecta con nosotros aquí en el chat. Tomás nos pregunta Tomás Martínez. Andrés, felicitaciones por su trabajo, gran actor. Quisiera saber cómo fue que supo que lo suyo era actuar. Lo que le estaba yo contando antes, lo supe el día que teniendo 8 años vi por primera vez un actor en persona, que era un man de 11 en la Capilla del Campestre, disfrazado y tal, y dije, ay, uno se puede disfrazar. Y llegué a mi casa y me disfracé y me miré al espejo y dije, ya, esto es lo que yo quiero hacer. Yo me quiero disfrazar. Yo me quiero disfrazar. Y eso fue a los 8 años y aquí estamos. Una epifanía. El actor de los actores supo que quería actuar en la capilla del gimnasio campestre. Tal cual, en la capilla. Así. Bueno, nos pregunta Juan Gómez, ¿con quién te gustaría actuar? Uy, hermano, mire, me encantaría volver a actuar otra vez con Cristian Tapan, me encanta actuar con ese man. Me gustaría... Ya has hecho 2 papeles con él, ¿cierto? Ya hemos hecho 2 personas. ¿Cuántos papeles llevas? Hemos hecho ya 3, pero en dupla 2. Hicimos Escobar, El Patrón del Mal, y otra serie que se estrena este año por Netflix, que se va a llamar, creo, El Robo del Siglo, y hacemos otra vez dupla los 2. Me sueño una película Ricardo Darín, Javier Cámara y yo. Parecería una chimba. Ya, eso son Carriazo, volver a actuar con Carriazo. Estoy siendo tremendamente machista, no se me ocurren chicas, pero esos monstruos, a mí me parecería lo máximo. Sí, sería lo máximo. Volver a actuar, ¿sabe con quién me encantaría actuar? No, pero ella ya no está actuando. Margarita Rosa de Francisco, me parece una delicia volver a actuar uno con esa mujer, una mujer tan interesante que es ella, ¿cierto? Pero yo no sé, no ha vuelto a actuar. Nos pregunta también Patti Rivera, bueno, primero empieza felicitando su trabajo, dice, personalmente me gustó mucho su personaje de Pablo Escobar, y pregunta cómo fue sanarse de ese personaje. Qué pregunta tan chévere. Hola, Patti, ¿cómo estás, mi amor? Yo, como les conté, salí muy golpeado de esa serie, salí muy cansado, salí muy agotado, salí muy irascible, salí muy rabón, había terminado con mi novia, dije, ella me echó, me dijo, no, papi, usted está enloqueciendo, yo me voy de aquí, no porque yo me haya vuelto un man peligroso, pero sí me ha vuelto muy amargado, y el proceso de sanarse en realidad fue como de reconectarme otra vez con mis amigos del colegio, reconectarme con mi familia, con mi hijo, con lo que me gusta comer, con y tomamos la decisión con la que es ahora mi esposa, bueno, volvimos, y le dije, vámonos al lugar más feliz del mundo, y nos fuimos para Disney, y allá me sané, en Disney, fue eso, no, realmente fue así, fue irme de viaje, me fui a Disney, de verdad, olvidarme de todo, esconder todos los libros de Escobar. Y sí hubo un momentico de una mini limpieza ahí como energética, como de meditación, de sanearme, de masajito, jacuzzi, bla, 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 y ya.
y ya. Pero fue muy rápido. Yo no me engancho con mis personajes. Yo no sufro de ese... Gracias a Dios no sufro de ese mal. Nos pregunta David Esteban Bosa, ¿qué opinión te generó un actor brasilero para el Pablo Escobar de Narcos? Y yo le meto ahí un elemento a la pregunta de David, porque mira, también en una de tus entrevistas escuché que te ofrecieron el papel de Narcos, pero no lo aceptaste. Bueno, ahí hay un mito. Eso es. A los periodistas les gusta mucho agarrar y cambiar las cosas para que tengan más clics. Ese es un mito. Entonces, voy a contestar las dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué opinión me generó? Porque siento que él está... me parece que él está preguntando dos cosas. ¿Qué pienso de que un actor brasilero haga de Pablo Escobar? Pues no pienso nada. Me parece que... pues yo no soy el dueño del proyecto. Me parece perfecto y me parece que es como si nosotros dijéramos, oye, increíble un actor gringo haciendo de Hitler. O, pues, ¿qué importa? Yo digo, está perfecto. ¿Qué opinión me generó su trabajo? Pues... no soy nadie para criticarlo y voy a ser muy honesto aquí, yo no vi la serie porque cuando salió Narcos yo estaba de Narcos hasta acá y no la quise ver. Y cuando he intentado verla, a mí en lo personal sí me pasa que el acento me patea durísimo y me saca y no puedo seguirla viendo. Pero estoy seguro que a un brasileño eso no le pasa. Eso solo nos pasa a los colombianos. Entonces, el Narcos... de Wagner Moura, ese éxito mundial, en donde usted lo ponga, menos en Colombia, porque aquí estamos encacorrados con el acento, lógico. Sí. Y que me ofrecieron Narcos, no es verdad, a mí no me ofrecieron el personaje de Pablo Escobar, no me lo ofrecieron. Pasó que me ofrecieron el de otros Narcos, y después terminaron ofreciéndome el de César Gaviria. Y le voy a contar por qué yo no acepté, para que usted se ría de mí, amigo, Mariecito Bello, porque yo tomé la decisión en ese momento de que yo no quería volver a hacer de narco. Dije, yo me tengo que alejar ya, si no a mí me van a encasillar. Si yo ahora no paro esto, así me quedé sin trabajo, ni idea cuánto tiempo, si yo no paro lo de los narcos aquí, me voy a joder. Entonces le dije a la manager, Marisela, venga, tomé esta decisión, y Marisela me dijo, listo, Andrés, lo respeto. Y al mes salió una serie de Netflix, lo quieren, no sé qué, ¿cómo se llama? Narcos. Dije, madre, que no puedo estar en Narcos. Yo no puedo decir que voy a volver a hacer un narco y estar en una serie que se titule Narcos, así yo haga huevón de Miss Colombia, o sea, no puedo estar en una novela que se titule, eso, ¿para qué fue? Eso fue un problema con ella, eso mejor dicho, porque... pues obviamente había billete ahí en juego y estabilidad económica y tal, pero yo decidí seguir mi corazón y dije no. Entonces realmente desmitifiquémoslo, nunca me ofrecieron Escobar, sí tenían mucho interés en que yo estuviera en la serie, eso sí no lo voy a negar, lo digo sin pudor, y por eso fueron escalando, de narco, cuando se dieron cuenta que no quería narco, fueron bajando hasta que Gaviria, y yo dije, pero Gaviria... que yo tampoco me veo haciendo, y al final yo otra vez me imaginaba el título Narcos, y yo decía, no, marica, yo no puedo estar en Narcos, y ya no estuve, y no me arrepiento, y me quedé sin trabajo mucho rato, y hasta ahora Netflix me volvió a llamar. Pero salió El Comandante. Claro, no, cuando salió El Comandante dije, ve, se fija, yo tenía razón, no había que hacer Narcos. Nos preguntan también, Andrés, ¿qué le aconsejarías a estudiantes que quieren dedicarse a la educación? Puso educación, ¿en dónde estudiar? Decía actuación. Sí, seguramente quería decir actuación. Mira, yo creo que una persona que quiera ser actor en este país, yo creo que lo más importante es hacerle una pregunta de entrada y es, amigo, ¿usted quiere ser actor o usted quiere salir en televisión? De esa respuesta depende la decisión. Si usted lo que quiere es ser famoso y salir en televisión y tener muchos seguidores, pues no tiene ni siquiera que estudiar. Empieza a trabajar y haga su carrera. Ahora, si usted quiere ser actor, entiéndase, tener una carrera larga,
poder hacer cine, poder hacer unos trabajos profundos, poder hacer unos personajes complejos, ganarse cierto respeto de la gente y de los productores y tal, y poder empezar a rechazar proyectos que ya a usted no le gustan y demás, pues es que no hay otra forma que estudiando. Y yo, con todo el respeto que se merecen todas las academias del mundo, mundial, a mí me huele a que la Escuela de Formación de Actores del Teatro Libre de Bogotá sigue siendo una de las mejores escuelas en Bogotá. Tampoco me... ¿Ahí te formaste tú? Yo me formé ahí. Sé que la Javeriana tiene un pensum muy chévere también. Sé que la ASAP también. Y sé que la Casa del Teatro Nacional también. Yo me fijaría como en esos cuatro escenarios. Pero yo intuyo que el Libre sigue siendo como... Tiene una línea que a mí me parece muy bacana. Yo no me fui del país y creo que fue una gran decisión haber estudiado teatro aquí. Creo que es una carrera en la que uno tiene que estar muy pegado a su raíz y a su música y a su gente, porque al final estamos trabajando es como con el alma. Entonces, si uno se va a hacer ese proceso a Hungría, pues yo creo que queda ahí como mosco en leche. Digo yo. Sí, nos preguntó también Tatiana Áñez, ¿qué otra profesión hubieras estudiado? Mire, eso es muy chévere, pero Tatiana me encanta porque a uno siempre le dice, venga, y si no hubiera sido actor, y yo nunca sabía qué contestar. Y yo digo, ¿pero qué? ¿Será que yo hubiera sido publicista? No, psicólogo, no, abogado, no. Entonces ya tengo la respuesta. Si yo no hubiera sido actor, como lo pongo en mis redes sociales, hubiera sido actriz, ya, yo no tenía otro chance. Actor o actriz, ya, no más. Imposible. Sí, lo tuyo es la actuación y definitivamente ya. Siempre va a ser la actuación, Andrés. Siempre. Yo no puedo haber estudiado otra cosa. Definitivamente. Bueno, Andrés, ya se nos acabó el tiempo. En nombre del Gimnasio Campestre, muchísimas, muchísimas gracias de corazón por aceptar la invitación y por acompañarnos. Fue un placer para mí, entrevistarte en esta oportunidad. Gracias, papi. Entonces, muchas gracias, Andrés. No, a ustedes y a toda la gente del Campestre, un abrazo. Y bueno, lamento mucho estas fiestas tradicionales, pero es lo que hay. También es una oportunidad bacana de contar algo distinto en la vida. Y pues nada, desearles mucha suerte, sobre todo a los que se van a graduar, que no se achanten, porque el diploma les llegue ahí por Rappi y tal. Todo va a estar bien. Y lo que yo les decía a ustedes antes de empezar, el planeta todo paró. O sea que aquí nadie ha perdido tiempo, tómenselo con calma. Si no quieren entrar ya a la universidad, no lo hagan. Frescos, amigos, hay tiempo. Y no hacer nada tampoco tiene nada de malo. Les mando un abrazo gigante. Andrés, muchas gracias. Aprovecho también, bueno, para agradecer a Juliana, que nos acompañó en la transmisión y nos apoyó con todo lo técnico de la transmisión. A Juliana, muchas gracias. Y la invitación para toda la comunidad es que se conecten a las 6 con Juan Pablo Samper, que va a ser entrevistado por el Comité de Fiestas. Y bueno, esto es ya todo por hoy, Andrés. Y gracias, bueno, muchas gracias. Mi agradecimiento te lo reitero. Gracias, Juliana. Besos. Abrazos. Chao, chicos. Y chao.